semana realizaron controles de alcoholemia y también controlaron una fiesta, ¿no? Privada. Sí, buenos días. Como bien decís, se realizaron como permanentemente se hacen los fines de semana el control de alcoholemia. Lo que, bueno, este fin de semana fue un poquito atípico por las condiciones climáticas, se largó a llover, todo eso. Entonces, bueno, el control se vio un poco reducido, pero se realizó con total normalidad. ¿Cuántos autos tuvieron que retener? Bueno, en total este fin de semana se retuvieron por alcoholemia 8 vehículos. No todos en el control, otros vehículos se retuvieron a la salida de una fiesta de estas tipo after que se realizan en domicilios privados. Ahí se retuvieron 3 vehículos por control de alcoholemia, se labraron otras actas de infracción por mal estacionamiento, y también se retuvo un vehículo al frente del correo sobre la avenida San Martín de una persona que iba manejando con alcoholemia positiva. Además de retener estos autos en la fiesta privada, ¿qué más realizaron? Se realizó, bueno, por supuesto que el tema se solicitó que se deje de desarrollar la actividad y un acta por ruidos molestos. Bien. Por otro lado, bueno, fue un fin de semana y continúa lloviendo en la ciudad. ¿Cuáles son, hasta el momento, la cantidad de agua que cayó en la ciudad? Bueno, como bien decís, gracias a Dios tuvimos este cambio climático. No tan lindo por el frío ahora, ¿no es cierto? Pero bueno, nos hacía falta, mucha falta la lluvia. Durante 24 horas, partiendo del sábado a la noche hasta el domingo a la mañana, hubo lugares en la cuenca alta donde cayeron entre 40, 45 milímetros, 38 milímetros, e ingresó una creciente el día domingo alrededor del mediodía de aproximadamente un metro de altura. Si no es una creciente chica, pero que bueno, da un alivio al caudal del río, y por supuesto nos viene bien para todo lo que teníamos sobre el riesgo de incendios, que lo teníamos extremadamente alto. Bien. ¿Van a continuar las crecientes? ¿Se esperan más? Por el momento no, son leves lluvias y lloviznas. También, bueno, hay que mencionar que cayó una leve nevada sobre la zona del Champaquí, la base del Champaquí, y vamos a tener hasta mañana posiblemente la continuidad de estas condiciones. Muchas gracias.